Hoy les traigo un video más de exploración urbana. Los traigo a un lugar espectacular. Hicimos casi 300 kilómetros para llegar hasta acá. Acá el maestro manejó como un campeón. Hola. Fernando Ressia, acá se los presento. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá en tu canal. Bueno, y vamos a descubrir otra casa abandonada o una mansión. Vamos a tener que hacer un par de movimientos ninja, como dijo el amigo, para entrar, pero bueno, nada imposible. Todo así sea que, por la casa. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. En 1822, José Lavalle vende a Francisco Pérez Millán las tierras del arroyo del Tala. Tremenda. En 1845, desaparece Francisco y las tierras son heredadas por su hija Narcisa Pérez Millán de Steckman. Y bueno, y encontramos la posible entrada. ¿Querés primero darle la vuelta o...? No, vamos a entrar. Estamos viendo que acá tapiaron la entrada esta. Vamos a ver si podemos ingresar por esa ventana. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. A ver, la primera impresión, la cara. No, ya encontraste con este pool. No, tremendo. ¿Qué es lo que es esto, chabón? En 1896, Narcisa hace su testamento y el lote 3, con 3.900 hectáreas, pasa a los herederos de su hijo Jorge Stegman, quien había fallecido años antes. Su viuda, Manuela Villar, fue su propietaria hasta 1907. Miren lo que era la puerta de entrada. Todo hierro forjado, grandísimo. Imagínate este lugar en su apogeo, ¿no? ¿Cómo habrá sido, loco? La chimenea, el tamaño. Chabón. La casa principal fue construida en 1910 por los descendientes de Manuela y Jorge, y su obra es atribuida al arquitecto Alfredo Olivari. La verdad que hace rato que le tenía ganas a esta casa. Acá hay un murciélago más. No, en ese. Ahí hay murciélago. Se escuchan ruidos de murciélago. Lo loco es que hay... ¿Dónde se esconde? Enchufe. ¿Lo relacionas? ¿En el torno? Mira, tenemos lo que era un termotanque antiguo. ¿Dónde se esconde el murciélago? No sé, deben estar en algún agujero en la pared. Miren lo que era la puerta de lo que era el horno. Zarpado. Ah, la salida de la pared. Mirá lo que es. Mirá lo que es este lugar, chabón. Esta es la salida al patio de afuera del fondo, ¿sería? No entiendo por qué viene la gente y le rompe esto, la verdad. Porque rompe y todo, ¿no? Ese es uno de los motivos por los cuales yo no quiero dar las ubicaciones de los lugares. Porque la verdad que La gente viene directamente a destruir, no le importa nada. El otro día hablando con Lourdes, que me estaba contando las reglas básicas, que yo no las sé obviamente porque yo no me siento un judío. Vamos a entrar a este sótano. Una regla fundamental es no decir dónde están los lugares, justamente porque viene la gente y los vandaliza. Entonces, si ven en mis videos, lo muestro y cuento dónde están, y cuando la gente está me pregunta, me hago el boludo y no les digo bien cómo llegar, ni cómo es la movida. Porque, por favor, estos son piedrazos. Y sí, es más, ahí hay una piedra clavada, mirá. ¿Dónde? Ahí, mirá ya. Hay gente que le parece divertido venir y romper todo. ¿Por qué? ¿Por qué esta maldad? Mirá, boludo, hay otra casa más ahí. Hay otra casa más. Y ahora la vamos a ir a recorrer. Y bueno, vamos a seguir en esta casa, en esta exploración. Una de las más esperadas en el canal. Podemos ver que quedan algunas que otras cortinas originales. Tenemos otro baño. Tenemos una bañera. Las patas que tiene, miren. A ver qué anda por acá. Vamos, acá está el piso totalmente destrozado. Los postigones. Mirá, quedan pedacitos de cortinas originales de la casa. A mediados de 1940, la estancia es adquirida por la familia Escoda, quien la conservó hasta 1974. Año que es vendida a los hermanos Pop. Ellos disfrutaron y cuidaron de la estancia hasta 1994, año de su última venta, y a partir de ese momento comenzó su decadencia y abandono. Y esta es una de las partes más bellas de la casa. Es una locura. Hasta que llegó el momento de que vine a conocer esta casa. Todo llega. No veía la hora de hacer esta toma de tremendo pool o billar y apuntar para arriba y mostrarle esto. Es como un balcón adentro de la casa. No, muy bueno. Y bueno, me vi para arriba y no vi la entrada del sótano, no vi por dónde está. Pero afuera lo vi el sótano, así que ahora vamos a ver un pedacito de vitral que quedó. Un pedacito nomás. Una escalera toda de madera. No, mirá. ¿Te encontraste con una casona así de zarpada? Y fui un par de veces a unas casonas, pero esta como que le tenía acá. ¿Tan ricachona? Sí, me metí a una así bien ricachona también. Wow. Vamos a salir al balcón. Miren lo que es esto. ¿Ves esto? Esto no se rompió por los años, eso. Esto vinieron y lo destruyeron. ¿Con qué fin? No lo sé. Recreativo, diversión. No lo justifico, pero hay gente que se divierte de estas maneras tan boludas. Vamos a ver la parte, la entrada, hacia acá arriba. Increíble. Ahora vamos a ver si podemos subir a la terraza. Y bueno, pero primero va a tener una terracita. Recorremos todo este lugar. zarpadísimo. La de fiesta que se habrán armado acá, ¿no? Si tenés esta casa y no haces una fiesta. Una de las cosas, mira, muy locas que encontramos son algunas teclas que quedan, que prácticamente en casas así es muy raro verlas. Acá tenemos un balcón que conecta una habitación con otra habitación. Tremenda casa. Yo no me esperaba tanto, ¿eh? Y esto acá, mira, se nota como que tenía algún adorno, algo que lo volaron, ¿viste? Más vale. A ver qué más. La vista que tenía. Sí, está todo destruido. Bueno, acá tenemos una escalera con puerta y todo que nos lleva seguramente a la terraza. Pero primero vamos a recorrer todo lo que es el interior de la casa. Miren lo que son estas ventanas. Esto no sé si es lo más urbex que hice en mi vida, pero va a ser el video más urbex llaman de mi canal. Uy, acá cacas de rata, mirá. No, ¿qué caca de qué? Un perro parece. Mucha caca. Mucha caca. ¿De qué animal será, eh? No, será tremendo. Mirá ahí este piso. ¿Ves? Vos que decías no te quedás a dormir en una casa así. Sí. Mirá el piso. Al lado de la caca. Al lado de la caca, ¿no? Pero... Bueno, y acá llegamos al otro baño. Y me gusta que el baño tenía un balcón solamente para el baño. Pero no es placero, es solamente, ahí, claro. Te llenas la bañadera, estás re hecho, tomás un champán, ves acá tu balcón privado. No, boludo, nada, re sweet. Y bueno, y volvemos a esto que es espectacular. Yo pensando, ¿no?, en por qué estos lugares que evidentemente tuvieron tanta plata quedan abandonados. Una respuesta que también en la cabeza es que cuando la familia dueña de la propiedad decide ir, es muy difícil de vender. Por fin va a comprar una mansión en medio de la... muy difícil de comprar. Me imagino que la dejan en la buena medida. Vamos arriba. Ahora llegó el momento de la terraza. Ah, no, boludo. Bastante empinada. Wow, chabón. No, es grandísimo. Una de las cosas originales que quedan en pie son estas copas. Están muy buenas. Qué belleza. No, boludo. ¿Pero qué es esto? La próxima hay que traer reposteras. Sí, nos tenemos que venir y quedar acá. Reposteras, comida. Mirá. Otra vez volvemos a encontrar todos restos de vandalismo. Después está la naturaleza que viene a recuperar lo que es suyo. Y también esa frase me gustó. La naturaleza a recuperar lo que es suyo. Urbe Escaman, 2019. Quiero subir acá arriba. Miren lo que es esta terraza. Estamos prácticamente en el medio de la nada. Estamos acá con Fernando. ¿Qué te pareció la casa? 10 puntos. 10 puntos. Fascinado. Estamos acá parados en el abismo. Sé que mucha gente que ve el canal, una de las cosas que me dice es que no me pare en estos lugares, pero la verdad que a mí me encanta todo lo que sea adrenalina pura. Y ahora vamos a ir a ver esa casa. Vamos al sótano a descubrir qué hay en este sótano. Vamos a prender la luz. Desde ya le cuento que voy agachado, no entro parado, voy yendo agachado. Vemos las cañerías, el ser del baño, estos deben ser respiraderos. Bueno, acá tenemos esta puertita. Miren lo que es la puertita del sótano. Vaya a saber qué guardaban acá, porque la verdad es que es muy chiquitito para entrar. Es grandísimo. Hay como muchas puertas. Hay muchísimas puertas. Vamos a tratar de recorrerlo todo lo que más podamos. ¡Wow! Todo tierra. Estamos en lo que es bajo la casa. Tantas puertas, es medio como que ya me perdí. Parece que vienen bichos a comer. Es inmenso este sótano. Es uno de los sótanos más grandes en los que me metí. Voy a hacer una toma que nunca hago, es dejar la cámara ahí, quieta, y me voy a alejar para que ustedes tengan noción de que estoy agachado. Se respira aire frío. Vaya a saber qué es lo que guardaban en este lugar. Estoy totalmente solo en este laberinto. La verdad que estoy perdido ya. Acá hay una botella, un frasco. ¡Wow! Bueno, acá tenemos un par de botellas rotas. Parecen de vino. Parecen de aceite antiguo. Vamos a pasar por acá, a ver qué hay. Y acá tenemos huesos de animales. Creo que los recorrí prácticamente todos. Creo que ya sé más o menos para dónde salir. ¡Wow, boludo! ¡Qué sota! Acá está la puerta de salida. Tremenda la puerta. ¡Wow, che! ¡Sí, estoy acá! Bueno, gente, nos vamos retirando de este lugar, de esta mansión que encontramos. La verdad que... ¡Qué lugarcito, eh! Captamos, pero fotazas y bueno. ¿Y qué te pareció? No, yo estoy emocionado, lo considero en el top 3 de lugares abandonados que fui, porque combina tanto el abandono, la arquitectura, como el campo de la provincia de Buenos Aires en todo su esplendor, que es mi lugar en el mundo. Así que bueno, salió un video espectacular, excelente, así que bueno, nos estamos viendo, hasta la próxima. Adiós. Chau, chau.